Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a charlar con Alejandro Cosentino, CEO de Afluenta y vicepresidente de la Cámara Argentina de Fintech. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Qué es algo fintech? Es utilizar la tecnología para brindar servicios financieros que sean más inclusivos, menos costosos y que tengan una experiencia para el usuario de una manera satisfactoria, ¿sí? Los servicios financieros que conocemos tradicionales no están embebidos así, no fueron creados de esa manera, con lo cual, digamos, hay una oportunidad para la industria. ¿Y por qué no lo hicieron los bancos? Es difícil cambiarle a un Jumbo 747 los dos motores en el aire. Uh-huh. Sí, hay que entender que somos los que competimos contra los bancos, somos críticos de los bancos, pero también hay que reconocer una realidad que es difícil, digamos, el negocio financiero per se, y que demanda un esfuerzo que muchas veces los bancos no están enfocados. Uh-huh. Tienen un negocio muy rentable, les va bien, entonces, ¿para qué cambiar? ¿No? Viste, Bianchi decía, equipo que gana no se toca. Yo creo que a los bancos les pasa un poco eso. ¿Y Afluenta? ¿Qué es? Afluenta nace con la misión de disrumpir, con la misión de tratar de cambiar las reglas de juego. Vos sabés que los bancos toman depósitos de la gente, uh-huh. O sea, el dinero que prestan los bancos, antes las empresas y las personas se lo dieron a los bancos y le dijeron, cuídamelo. Eso, para que la gente sepa, son dos tipos de transacciones. Depósitos a la vista, que están en cuentas corrientes y en cajas de ahorro, uh-huh. Y depósitos a plazo, que son los plazos fijos. Uh-huh. Entonces, a partir de esos productos de depósito, los bancos se hacen de dinero y después deciden ellos a quién le prestan. Digamos, en los resultados que hemos visto en la Argentina, la relación de crédito sobre PBI es muy baja. Es muy baja. Probablemente una de las más bajas del mundo. Uh-huh. Con lo cual, nosotros creemos que con los servicios financieros que tenemos, vamos a llegar hasta donde llegamos. Hay que hacer algo. Y Afluenta lo que hizo es quitar al banco del medio, quitar al banco de la ecuación y conectar a aquellos que tienen dinero y quieren hacerlo rendir de una manera distinta, más atractiva, digamos, y sabiendo dónde va, con aquellas personas que necesitan financiamiento para sus proyectos, uh-huh. Sean empresas o proyectos comerciales. ¿Y las tasas son más altas en los préstamos de Afluenta? ¿La rentabilidad para el otro lado del mostrador es mejor que en un banco? ¿Cómo funciona? Las condiciones económicas de un préstamo y una inversión son mejores en Afluenta que lo que es en un banco. Uh-huh. El inversor obtiene una mejor tasa porque lo que le pagan los bancos es muy, muy pequeño, está por debajo de la inflación, la gente lo sabe. Claro. El sistema financiero tradicional ha perdido muchos plazos fijistas en los últimos dos años. Por el otro lado, los préstamos son, digamos, como vienen de su dueño, del dueño del capital, digamos, son mucho más económicos. Uh-huh. Ahora bien, lo que mencionas merece una consideración. En general, los sistemas de tasas de interés en la Argentina son como una especie de globo. Los bancos cobran más o menos lo mismo a todos los clientes. Seguramente vos eras cliente de un banco de hace muchos años, uh-huh. Como yo, y la diferencia entre los nuevos clientes y vos, que tenés muchos años, es muy poca. Entonces, ese sistema no premia, digamos, al buen pagador. Estos sistemas como Afluenta, digamos, finanzas colaborativas que conectan estos dos universos, tratan de hacer que la tasa sea más justa a las condiciones de lo que el cliente es en ese momento. Entonces, tenemos clientes, en general los clientes reciben una tasa muy atractiva porque las tasas en Argentina son muy altas. Claro. Pero tenemos clientes que reciben tasas mucho mejores que los bancos y clientes que los bancos no le darían ningún crédito, pero nosotros se las damos a una tasa más alta. Uh-huh. Creo que la inclusión financiera requiere de este tipo de productos, requiere de una tasa de interés que se adapte a aquel que lo solicita. En los préstamos, digamos, la mora, que es de muchas veces lo que se habla, es un costo. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer si un cliente pertenece a un segmento que tiene alta mora, pero paga bien? ¿Lo dejamos sin crédito? Claro. Entonces, hay que adaptar las tasas de interés a cada grupo de interés. Hablabas de mora, ¿qué pasa con el riesgo para los que prestan dinero? Definitivamente, aquel que invierte en préstamo para otra persona corre más riesgos que si tuviera que colocar un plazo fijo. Uh-huh. Pero ahí, bueno, ahí entra la tecnología que nos ayuda a diversificar, a distribuir el dinero del que invierte en muchas solicitudes de préstamo. Pensá que en Afluenta 8.000 inversores le prestaron a 13.000 solicitantes de crédito generando 2 millones y medio de transacciones. Claro. No hay nadie que le preste a otra persona.
Son muchos, claro, que le prestan a un individuo o a un monotributista, a un autónomo. Son como pequeñas vaquitas, por decirlo de alguna manera, con aportes pequeños de muchos inversores que terminan convirtiéndose en un crédito para alguien que los solicita. Un comerciante, digamos, que necesitaba para fin de año comprar mercadería para vender la fiesta, o sea que las fiestas para los comerciantes se juega a la mitad del año, necesitaba 460 mil pesos. 2.800 inversores de afluenta le prestaron dinero para que pueda comprar ese inventario para que su negocio florezca. Eso es lo que hace afluenta, conecta dos mundos y ambos dos están satisfechos. Acaba de formarse, hace relativamente poco tiempo, la Cámara Argentina de Fintech. ¿Por qué ahora se termina consolidando la Cámara? ¿Hay como un florecimiento de proyectos, más allá de que la Cámara reúne a las empresas con más trayectoria en el mercado, pero hay un florecimiento del fenómeno Fintech? Hay una maduración que va creciendo en una Argentina que ha cambiado sus reglas de juego económicas. Digamos, pensá que muchas instituciones, de hecho, Afluenta recibió la inversión de la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo inversor del Banco Mundial, hace 2 años. Nosotros estábamos buscando capital, digamos, desde que lanzamos, y no nos pudimos encontrar con esos inversores. Entonces, si bien las compañías tienen un recorrido, una trayectoria, y van madurando los servicios que ofrecen a sus clientes, el mundo inversor te miraba de reojo, no porque fuéramos malos o no fuéramos atractivos, sino porque estábamos enclavados en la Argentina. Claro. A pesar de que Afluenta tiene operaciones en Argentina, Perú y en México, habíamos nacido en Argentina. Y muchos inversores, recuerdo cuando fui a buscar inversores en el año 2013 y 2014, me dijeron, y Argentina todavía, cuando cambie el gobierno, digamos, cuando se ven las nuevas condiciones imperantes, veremos, porque con las actuales no se lograban mucho, ¿no? Y el cambio de condiciones favorece un poco esta madurez. ¿Hacia dónde? Primera parte de pregunta es, ¿qué rubros tiene el ámbito fintech en Argentina? Un poco están representados entre los integrantes de la Cámara. ¿Y cómo va a evolucionar el sector? Interesante saber cómo va a evolucionar, porque la tecnología te permite hacer cosas que antes no pensábamos. Pensá que lo que te comentaba recién, 2.800 personas le prestaron a una persona y nosotros prácticamente no hicimos esfuerzo. El esfuerzo hicieron las computadoras, los servidores y el software. Todas personas identificadas, sí, validadas, claro, en su condición crediticia. Sí, sí, sí. Todo pasó porque la tecnología lo permitió a un bajo costo. Los verticales que están incluidos son, por supuesto, todo el mundo de préstamos, el crowdfunding o financiamiento colaborativo, lo que se llama InsurTech, que serían seguros y tecnología, activos digitales, digamos, bitcoins y distintas monedas, junto con toda la tecnología de base, que es el blockchain, que ayuda a hacer esas transacciones posibles. Después tenés todos los medios de pago, que en Argentina es muy importante, que ya existía, digamos, y no se llamaba fintech, como nosotros también existíamos hace 7 años, claro, y no nos llamábamos fintech, pero empiezan a existir ese tipo de cosas. Y después hay muchas compañías de servicio, digamos, de seguridad, de servicio de software para distintos actores en el mundo financiero que permiten la generación de servicios novedosos. Hay empresas que te ayudan, por ejemplo, Increase, que le ayuda a los comerciantes a saber cuándo van a recibir el flujo de dinero de las tarjetas de crédito que vendieron. Con lo cual, eso te lo pones a pensar y dices, ¿cómo no se les ocurrió a las compañías, claro, de tarjeta de crédito? Yo trabajaba en American Express, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Digamos, lo único que hace esta empresa es organizar un poco el cronograma de pagos. Es valiosísimo. ¿No? Sí. Entonces, hay un... Financieramente, para alguien es... Les ayudas a manejar su flujo de caja, claro, que para un comercio es extremadamente importante, y para las cadenas, o sea, es extremadamente valioso. Las compañías, por ejemplo, que aportan nuevos modelos de negocios, como compañías de seguro, que aseguras tu auto cuando empieza a funcionar. Claro. O sea, tu auto, digamos, en una cochera, digamos, no corre riesgo de atropellar a nadie. Bueno, ese tipo de modelos de negocios empieza a generarse de una manera muy interesante, con un vigor que no conocíamos, y también los inversores empiezan a apoyar este tipo de proyectos. Hablabas de innovación y de la sorpresa de por qué no se te había ocurrido estando en una tarjeta de crédito. ¿De dónde viene la innovación? ¿Viene de la necesidad? De una necesidad a resolver, de un problema evidente o que alguien finalmente descubre, o viene de la creatividad de la gente de la tecnología o de las finanzas que están en estas empresas y dice, a mí se me ocurre que esto puede funcionar, aunque no necesariamente veo una necesidad. Seguramente viene de todos lados, ¿no? En el caso de algunas personas, digamos, como me pasó a mí, de frustrarse, digamos, ante un sistema financiero que no incluye a la gente, algún otro de decir, si yo hubiera estado en el lugar de esta persona, lo hubiera hecho de manera distinta. Es difícil saber de dónde viene la creatividad. Lo que sí es interesante es ver cómo se aplica y cómo se empieza, este tipo de compañías empiezan a pensar cómo resolver problemas a través de la tecnología.
Te cuento un caso. Digamos, resulta que cuando Afluenta empezó a hacer su negocio, digamos, tenía sistemas contables tradicionales y las transacciones empezaban a crecer. Uh-huh. Entonces, claro, ante el volumen en cantidad de transacciones, le pedimos ayuda a la gente de tecnología. Y la gente de tecnología creaba conciliadores bancarios automáticos, conciliadores de cuenta, uh-huh. Para un sistema que no existía. Muchas veces la necesidad tiene la cara que tenés que resolver uh-huh. un problema y no tenés todos los recursos salvo los programadores que entienden tu negocio y que pueden programar algo que es muy útil a la hora de resolver esos problemas. ¿Cómo se te ocurrió Afluenta? Recién lo decías al pasar. Tiene una historia, en mi anterior negocio, en mi anterior vida, que cuando estaba viajando a vender mi participación en otra compañía que uh-huh. tenía, alguien me dio a leer un libro que se llamaba El alma del dinero. Que era vos mirás un libro que dice El alma del dinero, el dinero no tiene alma. Es controvertido, ¿no? Controvertido. Y es la historia de una persona que hacía recaudación, fundraising, como se dice, uh-huh. o recaudación, de fondos para organizaciones con fines de lucro, que decide cambiar su vida y dedicar sus habilidades a actividades sin fines de lucro. Uh-huh. En general, las organizaciones sin fines de lucro no tienen acceso a personal tan talentoso, para claro. poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, esta persona contaba ese viaje de pasar de un mundo al otro. Y en ese viaje, cuenta que se encontró con gente, como en el mundo de la rentabilidad, personas, muy ricas y muy pobres. Uh-huh. Y que esa persona, contaba de que había personas muy ricas que le daban un sentido a su dinero haciendo obras de caridad, obras de bien, o incluso algunos emprendimientos con objetivo social. Entonces, no me preguntes por qué, empecé a asociar eso con las propiedades de hidratar que tiene el agua. Uh-huh. Y pensé que muchas personas que tienen mucho dinero, que lo acumulan, casi se vuelven como el agua, ¿viste? Que el agua se dice, se pudrió el agua, sí, el agua, esta agua está podrida, uh-huh. que va perdiendo su capacidad de hidratar, va perdiendo el oxígeno, uh-huh. entonces esa agua envenena, no hidrata. Uh-huh. Entonces empecé a pensar que en verdad el dinero tenía que fluir entre las partes para generar valor, como esta gente que tenía mucho dinero y que lo utilizaba bien. Hoy se las denomina compañías de impacto, empresas de impacto. Uh-huh. Estoy hablando hace bastantes años, 7, 8 años, y entonces me interesó ver cómo podíamos hacer para que el dinero fluyera de un lado para el otro, buscando un objetivo social, que lograr un impacto, y que ambas partes salieran satisfechas. No era que había que uno tenía que ganar y otro tenía que perder. Ambos tenían que ganar, y la sociedad tenía que ganar. Entonces, tenía experiencia en servicios financieros, trabajé más de 20 años, había trabajado más de 10 años en tecnología, y pensé que antes de que existiera el fintech, ese mundo podía unirse. Uh-huh. Y bueno, empezamos a trabajar con la idea, a desarrollar la idea. Empezaba a investigar en otras partes del mundo, empezaba a suceder algo por el estilo. Entonces nos adelantamos y lo hicimos. Y bueno, está saliendo bien. Y ahora vamos a hablar de Afluenta y el mundo, pero lo vamos a hacer después de esta pausa. Alejandro, ¿cuál es el horizonte de crecimiento de Afluenta? Ya están en varios países de la región. ¿Por dónde siguen? El crecimiento de una compañía como Afluenta tiene como distintos vectores. Es claro, y elegimos para comenzar un horizonte geográfico, un vector geográfico. Estamos en Perú y en México. México, un mercado gigante para los argentinos. Cuando vamos a México o a Brasil, se nos abren los ojos porque es un mercado de dimensiones importantes. Otro vector de crecimiento, vamos a ir a Colombia y a Brasil, en particular en Colombia y en Brasil,
ya hay regulaciones que permiten de manera mucho más abierta este tipo de negocios. Hay otro vector que es muy interesante, digamos, que es ingresar en nuevos segmentos de clientes. Y esto es muy interesante para comentarle a la audiencia. Como te decía antes, los distintos segmentos de clientes en la Argentina han estado excluidos del crédito. Nosotros, desde que arrancamos hace 5 años, hemos empezado a otorgar créditos más inclusivos a mayor parte de la población. O sea, llegamos en lo que la gente denomina el score de veraz, claro. Llegamos mucho más abajo porque la tecnología que tenemos y la información que tenemos nos permite a nosotros estudiar a los clientes y mirarlos a los clientes de una manera distinta que lo mira un banco. Un segundo. Eso significa que le están prestando dinero a gente que está en el veraz y, o ha estado. O que no tiene experiencia. Uh-huh. O que tiene una experiencia que se llama muy, muy escasa, uh-huh. Que no permite identificar el riesgo. Exacto. En general, cuando nosotros vemos una persona que está con deuda vencida en otro banco, que es usualmente cuando tiene una deuda con otro banco, lo invitamos a que vaya a ver el otro banco. Uh-huh. Tiene que solucionar esa persona su tema con el banco. Uh-huh. Porque los bancos y cualquier otra persona que le haya prestado capital o organización que le haya prestado capital, le va a ayudar a resolverlo, ¿sí? Es un proceso de negociación que muchas veces el que no paga tiene que pasar para entender, digamos, este negocio. Eso es importante. Nosotros empezamos a analizar a los clientes de una manera distinta, empezamos a incorporar a los monotributistas y a los autónomos, que son los olvidados del sistema financiero. Sí, digamos, no existen. No existen. Una clase distinta. Y lo que nosotros hicimos con nuestros modelos de riesgo fue ponerle mucha más inteligencia, tratar de obtener mejores datos para evaluar la situación crediticia de una persona. Usualmente, cuando se evalúa crediticiamente una persona, se miran dos grandes segmentos. Uh-huh. Uno es la historia de pago. ¿Cuál ha sido la voluntad de pago de esa persona? Y te puedo asegurar que en la Argentina, con todos sus vaivenes, la gente, el que quiso pagar, digamos, se las tuvo que ver, digamos, uh-huh. En figurillas para poder hacerlo. Miramos mucho eso. Pero después también miramos si una persona, a pesar de tener una buena voluntad de pago, tiene sus finanzas en orden. Muchas personas no tienen sus finanzas en orden y no pueden recibir el pago de una cuota que va a repagar el préstamo. Uh-huh. Hay personas que, te digo, por ejemplo, ganan 20 mil pesos y tienen deudas por 16 mil. Claro. Entonces, viven en un pedal permanente. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros hacemos es miramos esos dos lados y tomamos una conclusión. Entonces, ese vector es avanzar en segmentos que no están incluidos, sean porque no tienen mucha experiencia en el sistema crediticio o porque sea que están abandonados y el sistema crediticio los considera muy riesgoso, como te decía, uh-huh. Pymes, comerciantes, monotributistas y autónomos. Otro segmento que es muy interesante para nosotros y creemos que es una de mis predicciones para los años que vienen en el mundo fintech, es que las fintech van a empezar a integrar otro tipo de servicios. Vos sabés que los bancos han paquetizado sus servicios por años. Uh-huh. Y las fintech los vinieron a desarmar. Vos tenías un préstamo otorgado quizás en tu banco, no en muy buenas condiciones, sino en el monto que buscabas. Y las compañías fintech, digamos, Afluenta lo ha hecho, digamos, le ha dado una menor tasa, un monto más grande y ha competido mejor uh-huh. contra los bancos. Pero los bancos también tienen otros productos como tarjetas de crédito, digamos. Bueno, las fintech es como que desarmaron ese paquete. Yo creo que vamos a ver en un futuro muy cercano cómo las fintech empiezan a agregar servicios digitales a ese servicio principal que daban para tratar de satisfacer mayores necesidades que le permita a la compañía fintech tomar más volumen y tomar más masa crítica respecto de su negocio. Con lo cual, eso es algo interesante. Van a empezar a aparecer cuentas digitales, uh-huh. Digamos, que esas cuentas digitales te van a permitir tener una tarjeta de débito o de crédito y no son un banco, digamos, empieza a pasar ese tipo de cosas y me parece que es otro vector de crecimiento para las compañías fintech. Vos lo mencionabas también, un tema clave en el desarrollo de este negocio, regulación. Uh-huh. ¿A favor o en contra en la Argentina? ¿La regulación ayuda o frena? La regulación siempre va a ayudar, ¿sí? Siempre que sea una regulación proactiva, positiva. Que ordene. Sí. En general, y esta es una posición que tenemos en Afluenta y yo personalmente, yo creo que la buena regulación atrae capital de riesgo de mejor calidad. Uh-huh. Yo cuando levantamos dinero, digamos, con Elevar Equity y la Corporación Financiera Internacional, ellos me manifestaron, nosotros podemos tolerar el riesgo regulatorio. Expresamente. Has dicho esa frase, digamos, yo siempre me la acuerdo, es riesgo regulatorio. Yo creo que no muchos fondos en el mundo, digamos, pueden soportar o tolerar el riesgo regulatorio. Muchos me dijeron que no. Cuando se regule, volvemos a hablar. Claro. Avísanos cuando se regule. El capital,
sobre todo el capital de riesgo, lo que busca es invertir y buscan ganar dinero. Y está muy bien que busquen ganar dinero, porque si no, no habría inversión en emprendimientos. Ahora, el inversor analiza, si acá hay riesgo regulatorio, la posibilidad de que no recupere mi capital es alta, entonces no invierto, no ingreso. Si hay una regulación, pueden analizarla, pueden analizar cómo la compañía enfrenta o aborda el manejo de su regulación y entonces pueden analizar un caso de una manera más completa. Si pueden hacer eso, van a tomar el riesgo en invertir en compañías startups o compañías de nueva generación, porque a eso es a lo que se dedican. En cambio, si tienen una parte oscura, digamos, que no conocen, que son las leyes y la regulación, seguramente, digamos, frena el desarrollo de las compañías. El otro tema espinoso, si se quiere, o así muy importante, es el de la seguridad informática, ¿no? ¿Cómo está cubierto ese tema? ¿Cómo las empresas fintech, por ahí, tal vez en la Cámara tienen también una agenda en ese sentido, maneja esta cuestión, ¿no? Sobre todo que venimos de algunos casos con billeteras digitales. Recientemente. En los que por ahí ha habido baches, ¿no? Sí, sí, o el buró de crédito que tenía, digamos, la información de sus clientes en Estados Unidos. En Estados Unidos, tal cual. Pasó, y acá también, digamos, ¿no? A ver, para nosotros es muy natural, digamos, para las compañías fintech es muy natural. Tenemos un BU Security, que es una de las compañías miembros fundadoras de la Cámara. Para todos nosotros que trabajamos en el mundo con la tecnología, digamos, es muy natural pensar en la seguridad. Son compañías que fueron creadas, plataformas que fueron creadas con la seguridad embebida. ¿Sí? Claro. No es que la seguridad fue opcional y luego se sumó. Y es parte de clave del negocio. Mira, es muy difícil que un inversor de calidad, digamos, como los inversores que te he mencionado, ingrese en una compañía sin hacer un test de intrusión o una evaluación severa de si la plataforma está en condiciones de soportar, digamos, la seguridad requerida. Pero adicionalmente, si la estructura tecnológica de las compañías no está bien construida, escalar cuesta muchísimo, porque cuando empezás a crecer, y te cuento el caso, digamos, tenemos transacciones, al inicio eran 22 personas por préstamo y ahora están en promedio en 400, claro. Y con casos de 2.500, 2.800, como mencionaba anteriormente, la tecnología empieza a ser un cuello de botella. Claro. Yo he hablado con inversores que había compañías que estaban bien, con buenos modelos de negocio, pero decían, no tiene una buena tecnología y nosotros no vamos a invertir para que ellos la hagan de vuelta, la deberían haber hecho bien al inicio. Es muy sensible el tema de la inversión, digamos, con lo cual todos estos temas que estás mencionando están entrelazados para poder obtener financiamiento. Y después hay una cuestión que a mí me llama la atención, puede ser un tema de color, pero que me parece relevante, que es aquellos que tienen una relación comercial con Afluenta reciben periódicamente mails tuyos, sí, que les vas contando de la evaluación del préstamo, les vas invitando a participar de créditos o de lo que fuese. Afluenta tiene un eslogan o un tagline, como lo llaman en Estados Unidos, que es crédito humano, porque estamos conectando personas, arrancamos conectando personas y ha ido evolucionando, pero siempre detrás o de los monotributistas, autónomos, comercios o inversores un poco más elaborados, hay personas. Y para nosotros siempre los servicios se prestan a través de personas, aunque hayamos diseñado una plataforma que tiene en cuenta todas las necesidades de los clientes. Siempre hubo un programador atrás, siempre hubo un ser humano detrás de eso. Por lo cual, nosotros deseamos que la comunicación, digamos, sea a través de una persona, digamos, ¿no? Con lo cual, cuando arranqué, éramos muy poquitos, estaba yo solo prácticamente, entonces elegimos eso, dio resultado. Se estableció un canal de comunicación con los solicitantes y con los inversores. Ellos tienen mi mail, tienen mi teléfono, me mandan WhatsApp, me mandan mensajes y los respondemos. Y la verdad que es muy gratificante tener una relación con los clientes. Y por último, digamos, también vos confías en las personas, no confías en las compañías. Sabés que las compañías tienen detrás personas, con lo cual esa relación de persona, compañía, confianza es mucho más fácil de construir cuando hay una cara detrás. Totalmente, ¿no? Y no incluso una gran marca corporativa que es impersonal. ¿Qué son los créditos verdes? Lo consultás por el BID, seguramente. Sí. Nosotros mi primer intento de sumar al BID como inversor de Afluenta fue en el año 2014. Viajé a Washington y vi un montón de gente muy, muy, la verdad, muy agradable y muy con un foco social muy importante. Pero bueno, después cerramos la ronda de inversión, ingresó otro banco de desarrollo, que fue el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera. Y siempre me mantuve en contacto con ellos. Y un día les dije, ustedes dan préstamos a los bancos tradicionales para que logren propósitos sociales importantes, como por ejemplo los préstamos verdes. ¿Por qué no utilizan
plataformas fintech para poder hacerlo. Viste que en general, digamos, la capacidad de los bancos de desarrollo les gusta mucho la acción directa, van e invierten en gobiernos, le prestan dinero a los gobiernos, sí, que a su vez invierten en infraestructura. Y dije, ¿por qué no llegan directamente las compañías fintech, ¿no? Entonces, iniciamos un diálogo a partir de eso, quedó por ahí. Un día me llama y me dice, mira, tenemos una iniciativa que se llama Ecomicro, la gente del BID en Washington. Y nos comentó de qué se trataba, que era tratar de promover préstamos verdes, que usualmente lo hacían a través de bancos y de organizaciones financieras institucionales, y querían probar con una fintech. Y entonces empezamos a elaborar juntos la idea de generar a través de la plataforma préstamos verdes, préstamos para comprar o financiar energía renovable. Estamos hace un año trabajando con ellos, hicimos un estudio a nivel país fabuloso que nos da una información muy, muy valiosa para entender a los clientes. Porque aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires el costo de la energía es muchísimo más económico que en las afueras de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe. Entonces hicimos un esfuerzo grande, ellos hicieron un aporte importante, nosotros hacemos una contribución también relevante para el proyecto y estamos tomando información del mercado para construir préstamos que vayan a financiar expresamente eso. Y en concreto es usuarios de la energía que pueden reemplazar artefactos por otros que consuman menos. Por ejemplo, hicimos una prueba piloto muy chiquitita en México, donde una empresa vende paneles solares a escuelas con tasas de costo de energía más baratos, o que también los ponen en sus casas, digamos, a costo más barato. La idea es que la gente pueda reemplazar la energía tradicional que reciben sus casas por energía renovable, que puedan hacerlo los comercios, que la gente pueda cambiar heladeras que consumen más por heladeras que consumen menos. Entonces estamos preparando una gran batería de información para que los clientes en la web puedan calcular cuánto consume una heladera, digamos, cuánto consumen algunos electrodomésticos que tiene, y ver que si los cambia y que hace esa inversión en cambiarlos, cuánto ahorraría. La sorpresa es que se termina pagando la cuota sola, digamos, con el ahorro de energía. Y con la actualización de tarifas cada vez más. Definitivamente. Alejandro, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones con Alejandro Cosentino, CEO de Afluenta y vicepresidente de la Cámara Argentina de Fintech.